No, Villavicencio Valencia, asambleísta nacional independiente, presidente de la Comisión de Fiscalización y periodista de investigación. Licenciado Fernando Villavicencio, muy buenos días. Washington Delgado lo saluda. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Acá con frío un poco, pero ya. De acuerdo. Otros fríos los unos más. ¿Cómo está? Bien, acá también estamos en una época un tantito diferente. Frío, frío, amanecemos con 21, 22 grados. Fernando, muchas gracias por atendernos. Para introducir en este diálogo, en esta conversación, ¿cuál es el balance que puedes hacer respecto a lo que ha pasado con estas movilizaciones? Bueno, hay que conseguirse una pluma con doble carga de tinta, con harta sinceridad y sin temores ni miedos para escribir la narrativa brutal que hemos vivido. Yo creo que los últimos años y décadas de nuestra historia no se dejan ver o no han dejado ver elementos tan crueles y brutales como los que estamos viviendo, y que espero el día de hoy podamos encontrarle una curva de esperanza a este destino fatal. Ya la noche anterior logramos desinflar un golpe que estuvo perfectamente configurado en varios escenarios. El uno, un escenario insurreccional producto de este levantamiento, esta paralización, de este bloqueo con acciones terroristas, y el otro, lo que los intelectuales llaman este golpe bonapartista en el Parlamento, acomodando el derecho al hecho o el hecho al derecho. Uh-huh. En una farsa, porque es una farsa de supuesta conmoción social y política, que nunca lograron confirmar en el marco del proceso de destitución, y que además queda en evidencia que fueron ellos los que crearon de forma deliberada el posible estado de conmoción social y política. Es decir, ellos envenenan el agua, hacer una metáfora, envenenan el agua y llevan al paciente al médico, que es de ellos, ¿sí? Y luego ellos le dan la medicina. Eso es lo que estamos viviendo, así como una metáfora, como un resumen. ¿Recuerde usted una intervención mía hace 2 meses en el Parlamento, donde todos mis colegas estaban boquiabiertos y otros les temblaba las canillas, cuando yo alerté hace 2 meses de una conspiración de los carteles del narcotráfico y revelé por primera vez en el Parlamento que estas masacres registradas en los últimos meses en las cárceles tenían un objetivo político de desestabilizar la democracia y entregar el poder en manos de estas estructuras criminales? Luego, la policía dio uno de los mayores golpes, tal vez de la historia reciente de este país, al cartel liderado por Leandro Norero Tigua. Recuerde usted. Uh-huh. ¿En qué casa fue apresado este señor? En una mansión de Riberas del Batán, de propiedad hasta meses antes de otro prófugo. Cuando digo otro, digo que hay otro que está en Bélgica. Otro prófugo, me refiero a Javier Jordán Mendoza, quien junto a su estructura delictiva suma 57 indagaciones previas penales por casos de corrupción hospitalaria. O sea, un bandido. Uh-huh. Que se había robado dinero público, en particular en la época de pandemia. Y es en la mansión de este señor, en Miami, en una de sus mansiones, donde aparecen gorditos, llenos de vida, rebosantes de alegría. Así es. Fernando, más temprano en este informativo hemos hecho un balance de los 6 meses del año 2022. Coincidentemente es el 13º mes del gobierno de Guillermo Lasso. Y lastimosamente, en lo político hemos retrocedido siglos, yo creo,
porque hay una barbarie también en lo político. No hay gobernabilidad, hay respeto a la institucionalidad, hay respeto a la Constitución, etcétera, etcétera. En la parte económica, estaba haciendo cuentas, posiblemente la afectación nos va a retroceder la economía por allá, por el año 2017, 2018. Va a haber más pobreza en la parte social, más desempleo. Esta situación preocupa y obviamente hay que tomar medidas para corregir. Pero yo quiero puntualizar la actitud de Virgilio Saquicela. Me preocupa. Él fue alcalde de Azogues por Creo, llegó a la legislatura auspiciado por Democracia Sí, se alió al MAN, en la bancada oficialista de Guillermo Lasso, luego llegó a la vicepresidencia con ese auspicio, pero luego dijo que era demócrata, nosotros lo entrevistamos y dijo que era demócrata, y vota en contra de Guillermo Lasso y se une justamente, Fernando, a todas esas personas que están bajo estas movilizaciones, financiados posiblemente, y hay que demostrarlo en la fiscalía, por el narcotráfico, los golpistas. ¿Cómo entender a un presidente hoy de la Asamblea Nacional y mirando hacia el futuro, Fernando? Bueno, para quienes tenemos ya alguna edad, no estamos viejos, pero tampoco somos jovencitos, tenemos una memoria aún fresca y que este país ha vivido siempre una línea horizontal de empobrecimiento, de crisis y también de rebeldía social. Yo mismo he sido parte de la construcción y del surgimiento de Pachacuti y del movimiento indígena, pero jamás, jamás hemos visto los niveles brutales de crueldad, de odio y de violencia como lo que acabamos de ver y todavía seguimos registrando. Esto no surge de forma espontánea. Tomar el control de sistemas de distribución de agua potable y contaminarlos con hidrocarburos, esto no nace de la espontaneidad de un campesino y de un indígena. Ahí hay una mano criminal. Anoche tomar las antenas repetidoras de radio, televisión y de telecomunicaciones y dejar sin señal al centro del país, esto no nace de una acción deliberada. Esto no sabe. Un indígena, un campesino no sabe cómo apagar las antenas y los sistemas. Esto es deliberado, esto fue preparado. Atacar un convoy militar en Sucumbíos que llevaba combustibles para evitar la paralización total de los campos petrolíferos, al menos de una parte, esto no nace de una acción espontánea. En Quito, ustedes no están aquí, pero aquí ha faltado verbos y adjetivos para poder describir la brutalidad de la forma como sitiaron y sometieron a esta ciudad. Grupos armados con escopetas, carabinas, fusiles, pistolas y armas de construcción artesanal atacando las ciudades, atacando las viviendas de la gente en barrios como Calderón, Antier, quemaron todo un cuartel policial. O sea, esto no hemos visto, no hemos visto jamás en la historia de este país. Entonces, para responder su pregunta, esta paralización que tiene un gran sentido social fue aprovechada por estructuras delictivas. Esas alertas que yo emití hace más de 2 meses han sido confirmadas por el ministro de Defensa, Inteligencia Militar, el ministro del Interior, Inteligencia Policial, Inteligencia del Estado, de que atrás está la mano del narcotráfico coludida con otras estructuras delictivas y todo ello liderado desde Bélgica por Rafael Correa. No lo digo yo, lo dice la información. Virgilio Saquicela, ¿conoce esto, Fernando? Pero por supuesto. Mira, yo voy a decir algo que no he dicho. Yo les advertí a algunos legisladores y a funcionarios del gobierno sobre lo que estaba pasando en la presidencia de la Asamblea. En la Asamblea hubo un microgolpe, porque esto no hubiese pasado si no le hubiesen descabezado a Guadalupe Yori. Ahora se entiende que sacar a Guadalupe Yori, más allá de que nunca defenderé su comportamiento, su falta de perfil, su ausencia de liderazgo para estar al frente de la primera función del Estado. Pero una cosa era eso, y otra, dar un golpe, porque hubo un microgolpe para posicionar y para posesionar a Virgilio Saquicela. Y el rol de Virgilio Saquicela es un rol perverso, como yo lo digo. ¿Por qué? Porque el momento en que se formaliza una acusación orientada a destituir al presidente, él se convierte ya no solo en el presidente del primer poder del Estado, sino en juez.
Y él estaba obligado a garantizar absoluta independencia y objetividad. Y primero, debía obligar a que cumpla un requisito básico de una acusación. Se llevó adelante este juicio en contra del presidente de la República, porque fue un juicio sin pruebas. Dígame usted una sola prueba que hayan presentado estos correístas. Presentaron una hoja con 5 párrafos, 4 o 5 párrafos. ¿Esa es una acusación? ¿Eso es motivación? No, señor, yo no soy abogado, pero entiendo que tiene que haber motivación. Pero claro. Recién al final, ya para llamar a votar, es que contrataron unos abogados para que les haga una relación de hechos para intentar perfilar los supuestos delitos políticos. En este caso, ¿qué? La grave conmoción social y política. Nunca pudieron probar. Y se demoraron 3, 4 días de forma deliberada hasta conseguir los votos. Desgastaron y gastaron saliva, impresentables, discursos que ofenden la sensibilidad del oído social. Yo recién conozco, déjeme decirlo, yo estoy en el Pleno, pero recién conozco a algunos legisladores que ganan $4,700 y no tienen para comprarse una camiseta. ¿Sí? Y digo en serio, impresentables. 20 centavos cuesta una rasuradora, por favor. Ustedes han visto en pantalla. Estos son los legisladores de mi país. Esto es una ofensa a la ética, a la estética incluso, y a la política, y a la dignidad. Y claro, entonces, se viene desarrollando esta conspiración. Como no logran, a través de la insurrección, derrocar al presidente, entonces vamos a la versión bonapartista, ¿no? Uh-huh. Al golpe constitucional. Entonces, Virgilio Saquicela era parte de ese acuerdo. Pero claro, yo no tengo problema y lo dije. Ya. Y les dije a los funcionarios del gobierno, señores, mucho ojo. Ojo a las reuniones de Virgilio Saquicela con Ronnie Aliaga. Y les llamé a Virgilio Saquicela y le dije, señor presidente, mucho cuidado con las reuniones con Virgilio Saquicela y mucho cuidado con recibir llamadas de Javier Jordán de Estados Unidos. Mucho cuidado, presidente. Ya, y es una pena, ¿no? Porque él está en la presidencia de la primera función del Estado, donde nacen y mueren las leyes, Fernando. Luisa María está con nosotros. Adelante, Luisa María. Sí, muy buenos días. Asambleísta, con ese escenario, ¿no? Con un presidente de la Asamblea Nacional que en entrevistas dijo una cosa, luego me dio un diálogo y finalmente votó y tomó partido en una situación de este tipo, con, si bien es cierto, no alcanzaron las 92 voluntades, con 80 voluntades tomando el último registro de votaciones que querían la destitución del presidente. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Es una gran preocupación que tenemos, porque después de todo este paro que se logre realmente llegar a la paz y el gobierno tenga que darle un giro a su gestión, va a tener que contar con la Asamblea en algún momento para ciertos pasos. ¿Qué nos va a esperar? Bueno, yo creo que Saquicela debe dar la cara al país. No puede ser presidente del Parlamento, del primer poder del Estado, alguien que fue parte de una acción conspiradora. Es decir, alguien que apunta a vulnerar la Carta Constitucional, a romper el orden constituido. No puede presidir el primer poder del Estado. No debe presidir el primer poder del Estado. Y él tiene que explicar algo más, porque él preside el Parlamento. Yo he presentado ayer una denuncia formal a la Fiscalía General del Estado para que investigue 3 cosas. Una, el acoso físico, intelectual, de hordas en contra de varios legisladores en las provincias. Hay audios de asesores parlamentarios, en el caso de uno, pidiendo que se movilicen para tomar control de la gasolinera de un asambleísta en Morona, Santiago, y da la dirección de la casa para que vayan a acosar a sus familiares, para quebrar el voto de esa legisladora de Pachacuti. Lo propio hicieron con otros legisladores de Creo, en Imbabura, en Cotopaxi. La legisladora Gisela Molina tuvo que esconderse en una propiedad rural para evitar ser víctima de estas bandas. Una, acoso, amedrentamiento. Ahí hay un delito. Segundo,
intentos de soborno. Yo conversé con varios legisladores, quienes recibieron ofertas económicas para quebrar su voto. No estoy autorizado a revelar sus nombres, pero así es. Y tercero, un ataque informático. Nunca en la historia de este país hemos vivido lo que estamos viviendo. Como no conseguían los votos en 3 días de desgaste, de pura saliva, de bla, 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 ¿sí? Porque hay legisladores que fueron a hablar de sus testículos. Y tuve que taparle los oídos a mi hijo, por favor. Ese es el nivel de legisladores que tenemos aquí. Un ataque informático, y le pedí a la fiscal que investigue, porque hay prácticas de este tipo en varios países del mundo y ya se han judicializado. Introducen un virus, un troyano, se demora 3-4 días para incubarse, para descargarse en el sistema y luego operan. El video que hemos visto y lo que nos han contado los legisladores, en el caso, por ejemplo, del legislador Dalton Bacigalupo y de Guido Chiriboga, se activa el no, votan no y automáticamente se registra el sí. Esto tiene que ser investigado. Y Virgilio Saquicela tiene que responder judicialmente por este presunto ataque informático. Ellos querían 4 o 5 votos que les faltaban. Ventajosamente logramos controlar. Y hay demócratas en este país. Porque lo que estaba en juego y lo que está en juego en este país no es la respuesta a los 10 puntos del movimiento indígena, porque eso se lo va a hacer. Y el gobierno tiene que responder por qué lo hizo tarde. Ese es otro tema. Aquí lo que está en juego es, existe democracia, aunque sea una democracia blandengue, ¿sí? Una democracia frágil, pero existe democracia. O vamos a un golpe y que entren a gobernar las estructuras narcopolíticas, porque eso es lo que estaba en juego y todavía está en juego en este país. ¿Quieren entregar el mando del poder del Estado a las estructuras delincuenciales, narcopolíticas, a las bandas organizadas? Eso es lo que quieren. Ventajosamente, y debo saludar a todos los legisladores, al Partido Social Cristiano, a Izquierda Democrática, que más allá de las diferencias que podamos tener entre nosotros, defendimos la democracia, la poca democracia que existe en este país al negarnos la destitución de Guillermo Lasso. Este no es un apoyo a Guillermo Lasso, que quede claro. Como lo ha dicho la gente en Quito y en otras ciudades, aquí no estamos apoyando a Guillermo Lasso, aquí estamos en contra del narcogolpe. Que son menos, lamentablemente, y que se ha llegado a escenarios de hablar de una mujer del maletín, por ejemplo, más lo que usted describe, ¿no? De los sobornos, de las presiones, de los amedrentamientos, incluso contra algunos legisladores, y de las relaciones con la corrupción que ya veníamos viendo atrás, por ejemplo, en el caso del señor Aliaga, y que tampoco ha pasado nada. Pero mire, el propio prófugo, líder de los prófugos, que hay otros más pequeños, anunció al país que se constituía un comité de ética en la Revolución Ciudadana para investigar al señor Ronnie Aliaga. ¿Dónde está el informe? No existe, puro cuento. Igualito a las renuncias de los 46 legisladores. Sí, este señor aparece el día de la votación más valiente que nadie, más hipócrita que nadie, desafiándome que vaya a presentar con mi firma. No, señor Aliaga, usted está investigando la DEA. Usted está investigando a Estados Unidos por sus relaciones con prófugos y corruptos, por haberse ido a meter en una piscina llena de prófugos. Y por eso le dicen la banda de los tetones, porque el pueblo también es inteligente y tiene un poco de chispa y creatividad. Yo jamás, para mí es un honor que un tetón, amigo de un prófugo de la justicia, sí, me diga cualquier cosa. Fernando, yo quisiera también en esa misma línea de las denuncias preguntarle cómo va el proceso de la denuncia que usted presentó en contra de algunos manifestantes, es decir, para que la Fiscalía investigue por delitos de rebelión y terrorismo. Se han sumado hasta ahora, de lo que yo conozco, más de 260 indagaciones previas y abiertas por varios delitos que están relacionados entre sí: delincuencia organizada, rebelión, terrorismo. Yo formalicé una denuncia que ya está en marcha, que está en investigación previa. Entiendo que están llamando a declarar a algunos ya. Eso me ha comunicado la señora fiscal general por escrito. Y yo creo que este tema no puede quedar como en 2019. No. Es hoy o nunca.
La sociedad ecuatoriana, nuestras ciudades, nuestras familias no pueden quedar de rodillas y sometidas a estructuras vandálicas. Lo que hemos vivido y estamos viviendo en el país es una acción criminal, terrorista, en contra del Estado ecuatoriano, en contra de los ciudadanos. Fernando, si usted volviera atrás, ¿volvería a votar por la amnistía? Es que las amnistías son necesarias y existen en todas partes del mundo, como un puente para perdonar. Pero mire usted, que en este país el odio es tan grande, es tan superior, y los intereses de las estructuras criminales es tan grande, que gente como la prefecta de Pichincha, que fue amnistiada, que debía haber entendido lo que significa eso. Yo estuve en contra de otorgar amnistía a todos aquellos que estaban acusados por delitos de secuestro y rebelión, porque la Constitución lo manda. Pero estaba a favor y siempre estaré a favor de gente sencilla, de gente humilde, que ha sido perseguida. Y por esa gente yo voté, no por estos delincuentes. Sí, pero en la práctica, Fernando, la amnistía... Porque vamos a pensar a futuro, ¿no? Seguramente van a pedir otra vez amnistía. Uno amnistía o entrega a alguien que se ha arrepentido y que hace una promesa de que no va a repetir, en este caso inclusive hasta con la misma impunidad y con más fuerza, pues, Fernando. Ahora está en manos de la Corte Constitucional, y bien que lo recuerda. La Corte Constitucional acaba de calificar una demanda, y yo espero que la Corte Constitucional haga lo que no se le permitió al Parlamento. A nosotros no se nos permitió votar en forma discriminada. ¿Por qué? Porque ellos, los correístas, aliados con los Pachacuti, presentaron 268 casos y una sola opción de voto. O votábamos por todos o votábamos por nadie. Claro, el paquete, porque también incluyeron a los de UNES, pues, Paola Pavón y a Virgilio Hernández, que hoy están acusados inclusive de ser financistas de las marchas. Por supuesto, ¿por qué? Porque yo planteé esa noche en el Parlamento, usted recordará, que nos permitan votar de forma discriminada y que se excluya de la amnistía a aquellos acusados de delitos de secuestro y rebelión. Porque eso dice la ley, eso dice la normativa, eso dice la Constitución. Pero no, ellos no dieron paso a eso. Entonces, prácticamente cerraron cualquier opción. Ahora está en manos de la Corte Constitucional, y yo plantearía que la Corte Constitucional, creo que hay un camino muy amplio para poder llegar a una sentencia donde se excluya de la amnistía a aquellos ciudadanos que tienen esas acusaciones y que son hoy reincidentes. Vean, los mismos protagonistas, Leonidas Issa, Paola Pavón, Virgilio Hernández, ellos son los mismos de octubre que están ahora. En el caso de Pichincha, existe información, la policía tiene información. En los sitios donde mayor conflictividad y violencia se ha generado es en las parroquias rurales de Calderón, principalmente, donde gobierna, donde están autoridades controladas por la Revolución Ciudadana y donde tiene incidencia la prefectura de Pichincha. Se ha confirmado que volquetas y material inflamable y las acciones, por ejemplo, incendiaron el UPC, y aquí muy cerca yo vivo, de Calderón, quienes participaron estarían vinculados a estas estructuras. Y lo dijo el ministro del Interior. El ministro del Interior dijo públicamente que en dos sectores, Calderón, ¿sí?, y Cutuclagua, al sur de Quito, han detectado la existencia de células armadas de la Revolución Ciudadana. O sea, no es el legislador Villavicencio. Y la policía tiene información sobre estos temas que estoy señalando. Y son armados, exactamente, inclusive con tácticas, movimientos de guerrillas. Y este tema es muy también preocupante para el país. Luisa María. Justamente también en esa línea, por ahí hay que poner un poco más de atención, ¿no? No solamente se ha tratado de ciudadanos manifestándose o reclamando, hemos visto armamento, hemos visto tácticas, estrategias, evidentemente hay algo más. Recuerde también que semanas antes de este paro, la policía, con una acción de la fiscalía, apresó a varios jóvenes ciudadanos vinculados a una estructura política insurgente llamada, vinculada al movimiento guevarista, que están muy emparentados con esta línea mariateguista de Leonidas Issa. Cuando uno lee el libro El Estallido, uno puede entender, ¿sí?, qué es lo que está atrás del paro y cómo se hizo este paro. Un paro legítimo, una agenda sentida de la gente más humilde de este país.
Y por eso mismo es más perverso, porque haberse aprovechado del dolor de la gente, de la angustia, del reclamo legítimo de los ciudadanos, en particular del sector rural, para preparar un golpe, una conspiración vinculada a estructuras criminales. Yo he dado nombres incluso. Aquí están los nombres, claro. Esa piscina, esa foto que yo publiqué, es lo que aceleró todo este proceso. Porque en esa foto está sintetizada quiénes están atrás de esto. Estructuras delictivas, prófugos de la justicia y políticos. Más claro, es imposible. Y la gente tiene clarísimo eso. Por eso hasta les han bautizado como la banda de los tetones. Fernando, un poquito como para resumir y concluir. Ojalá que Dios mediante también salgamos adelante. Y hay mucho por enmendar. El gobierno tiene que rectificar. Si bien es cierto, con el Fondo Monetario Internacional va a haber que cumplir el compromiso firmado por Lenín Moreno, eso hay que tenerlo presente, cuadrar la caja fiscal. Ahora va a haber más pérdidas e inclusive más egresos por el compromiso de atender esos 10 puntos. El tema del combustible todavía está en discusión. La primera alternativa podría ser el diálogo, si se restablece, una vez que el gobierno supere también ese impedimento que le puso a Leonidas Issa como interlocutor. Usted, Fernando Villavicencio, propuso que el gobierno convoque a una consulta popular. También hay siempre allí latente la posibilidad de la muerte cruzada. ¿Cómo ve estas tres alternativas? Diálogo, consulta popular, muerte cruzada como solución, ojalá definitiva, pero ahí hay que atacar al narcotráfico y a una politiquería terrible que está destruyendo el país, Fernando. Yo no soy parte del gobierno, no soy parte de Creo, pero les he dicho, porque me interesa este país, y a ningún político decente le puede gustar o le interesa que fracase el gobierno porque fracase el país. Yo no soy de esa gente, y he sido muy crítico. En gran medida lo que acaba de pasar es culpa de Guillermo Lasso, porque él debió haber activado el mecanismo de la muerte cruzada hace 8 meses. Hace 8 meses debió haber enviado a la casa, a esta asamblea, a esta pobre asamblea, una de las asambleas de más bajo nivel ético y estético y político. No lo hizo. Escuchó a otros, tenía listo el decreto. No lo hizo. Incumplió también un acuerdo que hizo conmigo en la segunda vuelta. Conmigo, lo firmó. Convocar a consulta popular. ¿Para qué? Para reducir el número de asambleístas a no más de 75, 80 asambleístas. Para mejorar la calidad de los legisladores. Es decir, no puede ser legislador quien quiera. Alguien que tenga glosas, que tenga procesos penales. No puede ser legislador. No debe ser legislador. Debe tener mínimo un título de tercer nivel. No me hizo caso. También le pedí al presidente que en la consulta se incluya la disolución del Consejo de Participación Ciudadana, que es la institución apetecida por todos estos golpistas conspiradores para tomar el control de todas las instituciones, porque de ahí se nombra fiscal, contralor, etcétera, etcétera. Tampoco me hizo caso. Le dije al presidente, tercera pregunta de la consulta popular, la defensa del agua y del medio ambiente, la prohibición de actividades mineras en zonas de recarga hídrica. No me hizo caso. Y le digo ahora, presidente Guillermo Lasso, hágame caso, haga caso a otros. Vamos ahora a esa consulta popular. Vamos ahora a esa consulta popular. Vamos a mejorar la calidad del Parlamento. Vamos a defender el medio ambiente y el agua. Y vamos a quitarle al Consejo de Participación Ciudadana las facultades de nominación y designación de autoridades, porque eso es lo que quiere la delincuencia organizada, tomar el control de esa instancia. Esto es importante. Y lo segundo, presidente Lasso, haga lo que debió haber hecho hace un año. Descorreíce el gobierno y el poder. Usted no ha removido a una sola estructura delictiva que están operando en el sistema de salud, en el sector petrolero, en telecomunicaciones, en las aduanas. Todos están ahí intactos. Escucha a la gente, todos los días le está diciendo: presidente, usted nombra un subsecretario, usted nombra un ministro, y todos ellos provienen del pasado.
y aunque sean nuevos, están vinculados a las estructuras del pasado. Fernando, usted que conoce mucho el pensamiento político, y olvidémonos de que puede ser Lasso o cualquier otra persona, ¿por qué cree que el gobierno actual no ha sacado a esas personas que podrían estarlo inclusive hasta boicoteando? Y gran parte, lastimosamente, de la estructura estatal todavía sigue siendo corrupta. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Él no escucha, no está convencido o tiene otra idea personal, Guillermo Lasso? Bueno, personalmente creo que el presidente Lasso sí está de acuerdo y estuvo de acuerdo con descorreizar el poder. Pero hay personas en su círculo cercano que, entiendo, creen ellos que es mucho mejor tender puentes con el correísmo. Uh-huh. Tenerlos cerca a los correístas. Y ese es un error, y lo acaban de vivir. Tiene usted razón, eso me respondió Aparicio Caicedo, le cuento, cuando hubo uno de los dos ministerios de Educación y Salud, dice que es mejor el currículum que la afiliación política, etcétera, etcétera. Fernando, ¿va por ahí entonces el tema? Sí. Es más, yo creo que ahora, si no aprendieron la lección ahora, prácticamente ahora acaban de salvarse con las uñas. Si el gobierno no aprendió la lección de que no se puede pactar, que no se puede conversar con estructuras delictivas, con los delincuentes no se pacta, presidente Lasso. A los delincuentes se los procesa y se los envía a la cárcel. Esa es la lección que deja este intento de golpe de Estado, que fue sofocado gracias a votos de demócratas de este país, a quienes agradezco, ¿sí? Porque la gente de este país no es que está apoyando a Guillermo Lasso, la gente está en contra de los golpistas. Eso es lo que se ve en Quito. En Quito la gente se levanta ahora, no a respaldar al gobierno de Lasso. Aquí hay un enorme anticorreísmo en la ciudad de Quito, ¿sí? Y eso saben ellos, eso saben los correístas. Muy bien. Fernando Villavicencio Valencia, periodista de investigación, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, Fernando. Siempre hay tantos temas que conversar con usted. Seguiremos en contacto. Almuerzo, seguimos de largo. De acuerdo. Gracias. Vamos a la pausa comercial. Hasta luego.